Vamos a hacer una campaña de donación de sangre. Sí. Bueno, en conjunto con... Bueno, la historia viene así. Matías Hernández, un colaborador de nosotros que está con nosotros en la peña, está trabajando en el molino. Y Bernardo Carlos, que es el jefe de hemoterapia acá del Cuenca, se puso en contacto con ellos. Fue el tema del sindicato y todas esas cosas. Bueno, lo pasamos para Boca. Y bueno, decidimos ir para adelante nosotros, convocando a mucha gente que nos da una mano. Necesitamos muchos dadores de sangre. Bueno, decidimos integrar al club. Le tiramos la propuesta al club. Estamos hablando de Boca, ¿no? Casualmente, le vino bien la idea y arrancaron en la misma fecha a hacerlo nacional. Bien. Esto es una cosa impresionante, porque larga acá en Cañuela y con el departamento de interior, exterior y con el departamento médico, lo largaron a nivel nacional con todas las peñas. 3, 4 y 5 de abril, sí. Lo hacen en el Argerich. Boca lo hace oficial en el Argerich, gracias a nosotros que le dimos el puntapié inicial, y nosotros lo hacemos el 5 en el Club Juventud. Una campaña de donación, nosotros necesitamos sangre para el banco. Ah, no es para la persona. No, es para ninguna persona, es para el que la necesite. Bien. Lo pensamos hacer dos veces por año. Más o menos en la fecha de nuestro año, que es el 3 de abril. Y la fecha de nuestro cumpleaños también de la peña, que es el 28 de noviembre. Pensamos hacerlo dos veces al año. Bien. Bueno, una campaña que arrancaron ustedes, ¿no? Sí. Nos da una mano el Club Juventud, que nos cede las instalaciones, con la intendenta, que es nuestra amiga y colaboradora de la peña del minuto uno. Marisa también está con nosotros en lo que necesitemos para que esto termine muy bien. Hay un par de gimnasios que, bueno, después lo vamos a poner en las redes sociales. Mucha gente colabora. La feria Mercedes Sosa, gran colaboradora, esa va a aportar con muchos dadores. Y bueno, nosotros como peña, que somos unas cuantas personas, que podamos llevar 4 o 5 personas cada uno, vamos a superarlo ampliamente lo que hicimos hace 2 años en pandemia, que fueron muchos dadores, pero bueno, tenemos intenciones de superarlo. Creemos que es una causa buena, buena causa para el pueblo, para Cañuela en sí, así que estamos contentos y vamos a trabajar. Bueno, seguir realizando actividades para la comunidad y, bueno, en general también para el club, ¿no? Sí, para la comunidad. Bueno, ahora estamos tratando de llevar más gente a la cancha, que está muy complicado, hay dirigencia nueva, si bien es la misma dirigencia, pero cambiaron las cabezas, cambiaron el presidente de interior, cambió todo, pero bueno, estamos tratando otra vez de acomodar los huesos y ir para adelante. Va a venir de Boca, van a venir autoridades, va a venir el presidente de interior, Miguel Dinépulo, el presidente del departamento médico, que era el ex presidente de interior, Carlos Colombo, que es nuestro padrino en Boca, como quien dice, nuestro amigo personal, y bueno, van a venir más cosas más, vamos a regalar unas camisetas, queremos que sea lindo el día de la jornada. Hay que preanotarse, nosotros estamos tirando, lo vamos a tirar todos los días en las redes sociales. Igualmente, el que nos conoce se puede comunicar con nosotros. Tiramos un flyer, tenemos un link para anotarse, o si no, con nosotros lo anotamos personalmente y así ya le dan el turno. Pero está en las redes, vamos a tirar. Estamos tirando ya y hay un link. En el link automáticamente entran y ya va a la base de datos del Cuenca y ya le dan el turno, el horario, los requisitos que precisan. Vamos a estar ahí desde las 7 de la mañana hasta que terminemos. Nosotros colaboradores, ¿verdad? Ellos traen todo el aparato, creo que va a haber 13 camillas, va a ser una cosa muy, muy importante. ¿Las redes sociales cuáles son? Círculo Boquense de Cañuelas. Ahí, bueno, después en nuestras redes sociales, en nuestros WhatsApp, todo eso, vamos a darle manija.